¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¡Aquí Diego Crasker Y estamos en un nuevo gameplay en directo de Age of History 2 Y en este caso, como habréis podido leer en el título del directo Y como seguramente también habréis visto en la miniatura Sabréis que vamos a estar jugando Age of Imperialism con el Imperio Español Un saludo al Antonio Sánchez ¡Hola! Llegué primero, güey. Un saludo a Jean Paul, bienvenido eh, Coelho, bienvenido, un saludo a todos chicos, soy el primero en entrar, bien, bien, vamos a ir a ver si viene gente por aquí, hoy empezamos una campaña guapa en el Age of Imperial, se me escucha bien chicos, no sé si se escuchará quizá la música del juego, voy a comprobar, a ver, muy bajita se oye, ¿no? A ver aquí, bueno, así más o menos se escucha bien la música, vale, eh, bien, vamos a ver chicos, darme unos minutos, voy a configurar todo lo que es el directo. Y enseguida comenzamos con la campaña, ¿vale? Voy a también avisar en el otro Discord y varias cositas. Y enseguida empezamos a jugar, chicos. ¿cosa? ¿Habéis visto la, pel la pedazo de película que he enviado? ¿La habéis visto? La, la, el vídeo de. ¿Cómo, ¿Cómo era, tío? ¿De qué era el vídeo, macho? Que no me acuerdo. Tengo grabado hace tiempo, tío. No. Era el de la campaña de. La es verdad. Eh, ganando la Segunda Guerra Mundial cuando estaba ya a punto, a punto, a punto de perderse la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo, ¿Lo habéis visto, chicos? El vídeo. Diego, eres god, muchísimas gracias, tío tú, tú también eres super god, bro ¿Habéis visto el pedazo de vídeo ese de, 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 de Ganando la Segunda Guerra Mundial en el NCEG, chicos? Espero que lo hayáis visto Porque es un vídeo de categoría Y la verdad es que la campaña es una pedazo De locura, chicos Vale, darme unos segundos, voy a hacer una cosita Esto por aquí, ¿se escucha bien el directo, tío? Porque es que no, quiero, a ver Quiero fijar también un mensaje, a ver eh, Voy a poner, por ejemplo eh, Like y sub Si eres... Eh, un, un macho, por ejemplo Un macho, vamos a poner un macho Y lo voy a fijar Vale, lo vi completo hoy está máquina Muchas gracias también Si os habéis visto los... Lo vi a la mitad porque salió el directo justo Joder, pues luego le sigue dando caña Napoleón III, un saludo, bienvenido Escuchadme después, pues, chicos eh, También os quería comentar que si... Tal, y me queréis ayudar O sea, si os apetece apoyarme A ver, tampoco lo estoy obligando Me refiero Si os apetece apoyarme y tal eh, Lo que podéis hacer también eh, esperar. Eh, estamos en directo. Vale. Eh, si me queréis apoyar y tal, y no podéis enviarme dinero y tal, si es cada vez que veis un vídeo o algo os aparece un anuncio y lo veis completamente, eso es como si me hicieses una donación, ¿me entiendes? O sea... Eh, está de puta madre, tío. O sea, es que me ayudáis un montón porque ya tengo desbloqueada ese tipo de monetización, chicos. Así que si cada vez que hay un, veis un vídeo y tal, os sale un anuncio y lo veis entero, pues me ayudáis un montón, tío, porque es como si me hicieses una donación, vaya. Así que venga, vamos a abrir el Age of Imperialism, vamos a ver dónde lo tengo. Lo tengo aquí, Age of Imperialism y vamos a desbloquear la pantalla de la visión. Vamos a ver eh, hola, Diego Guapo, he tenido una semana de estrés eh, interesante, pero eh, han valido la pena. Estoy de vuelta. Me alegro, tío, de que haya valido la pena todo ese estrés y que lo hayas fructiferado. Así que muchas gracias y estoy muy contento de que estés por aquí con nosotros, tío, y me alegro mucho de que te vaya todo bien, tío. Eh, Nike, les doy un saludo bienvenido al directo. Se centra en acción Venezuela. Sí, vamos a... principalmente vamos a jugar en el Begin of the End, que es un pedazo de mod magníficamente increíble, jamás antes visto en la historia de la humanidad como podéis leer el título the kind of the End, vale chicos, es el eh, mod eh, Imperialines Vamos a ponerlo en legendario y vamos a estar jugando la Guerra Civil Española, vale. Esto ya lo hemos hecho, pero lo que no hemos hecho con la Guerra Civil Española ha sido formar el Imperio Español, que es lo que precisamente pues vamos a hacer hoy. Hoy es la tarea que tenemos eh, a cargo formar el Imperio Español, vale chicos. O sea, para que me entendáis, ya hemos jugado en el pasado, ¿vale? algunos os acordaréis de que ya hemos jugado a, en Imperial esta 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 guerra civil vale eh, la guerra civil española pero lo que no hemos hecho nunca 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 ha sido formar el imperio español después así que por eso lo vamos a hacer hoy conquista Marruecos de Francia después no te olvides eh, claro la idea es eh, ganar con el bando sublevado ganar la guerra con el bando sublevado y una vez hayamos ganado la guerra con el bando sublevado eh, formar el imperio español eh, y pues apoyar a Hitler en la guerra en la guerra mundial en la segunda guerra mundial y de esa manera, pues, tomar territorio francés. Del sur de África y quizá pues Crear algún vasallo, saludos, trae eventos Sí que trae eventos y está de puta madre Los eventos Esa no es la partida donde Polonia se unió a Suecia Sí, es verdad, es verdad, ¿os acordáis? Esta Es verdad, Jan Paul se acuerda El puto Jan Paul se acuerda, es verdad, tío eh, Javier, un saludo, bienvenido a mi hermanito al directo Que no te he saludado, muchísimas gracias por estar por aquí Acompañándonos otra vez, sí, esta es la partida en la que eh, Suecia y Polonia Hicieron una unión dinástica Super random, así que bueno Vamos a seleccionar, a, bueno ya hemos seleccionado a España, ¿vale? Estamos con la Segunda República Española, ¿vale? Eh, aquí podéis ver los territorios, tenemos unos territorios bastante guapos, ¿eh? Tenemos, joder, tenemos Cabo Verde por la cara, tío, tenemos el Sáhara, tenemos el, el Guinea Ecuatorial, está de puta madre el territorio. Leonardo, bienvenido mi hermanito, bienvenidos todos chicos, a ir dejándome un pedazo de like al directo, por favor, que es completamente gratuito y también me apoyáis un montón. Eh, vale. Pues perfecto, lo primero que tenemos que hacer es eh, olvidarnos de los puntos de tecnología, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a jugar con los sublevados. Ahora, pasamos turno. Ahora, salta un evento: Tensiones ideológicas en España, ¿vale, chicos? Tenemos tensiones ideológicas. De un saludito, bienvenidos todos, chicos. Un saludo a todos al directo. No hables demasiado a ver si te hace un evento quitándote las colonias. No, no, vamos a ir con calma porque no. O sea, lo tengo todo, lo tengo todo contrado. Los carlistas van a perder las. Los carl... ¿Seguro? Joder. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Tensiones sobre la ideología, ¿vale? Eh, vamos a ver, eh, tenemos esta que nos baja la, esta, la felicidad y esta que nos da dinero y baja la economía. Vamos a obviar esta y vamos a perder la felicidad, ¿vale? Vamos por allá, seguimos avanzando. ¿A qué bando vas a apoyar al sublevado? Vamos a ir con el sublevado eh, Esto es un nuevo mod, no, es el Age of Imperials Es un mod que ya tiene bastante tiempo Canaria CanariaVal, un saludo, bienvenido, brother Vale, ahora, rebelión en Portugal ¿Vale? Esto se refiere al el Golpe de Estado, tal, que hubo, tal En, en Portugal eh, Bueno mmm, eh, No, coño bueno, sí, en Portugal ahora mismo hay un, un gobierno fascista en este año. Y pues ahora nosotros, como somos republicanos, estamos decantados del lado eh, comunista, pues tenemos que eh, decir que, hace, que. plan, como decir qué opinamos de ello. ¿Vale? Así que, como vamos a, vamos a decidir esto, que son un puñado de fascistas por la cara, ¿vale? Tampoco va a cambiar nada. Pasamos turno, pasamos turno, pasamos turno, pasamos turno, y ahora en breves deberá de saltarnos un evento. Aquí está. Río de Oro, vale. Este evento es de África, ¿vale? Se refiere. ¿Los puedes atacar a los portugueses? No, hombre, no hace falta. Eh... Ay, no hace falta atacar a los portugueses. Vale, Río de Oro. ¿Esto se refiere a qué? ¿Con quién jugará? Jugaremos con los sublevados. Eh, bueno, señores, hoy vengo con batería para quedarme. ¡Ahí está! Un saludito china, bienvenido por aquí. Eh, Brandon, ¿qué opinas de Franco? Bueno, pues sin más, un simple. En la época, pues un simple dictador. Un simple dictador, no era mucho más, ¿no? Era nadie. Que hubiese cambiado nada en todo el mundo. O era alguien que lo que único que hacía era amar a su país y ya está, simplemente. No era nada del otro mundo. Están preparando tropas en tu frontera ya. Bueno, pero eso me suda a los cojones. Vale, río de oro, gold. Eh, Han encontrado oro en Marruecos, ¿vale? Pues ahora, ¿qué hacemos? Lo explotamos. Efectivamente, vamos a explotarlo. ¿Por qué? Porque van a aumentar las fábricas de aquí. ¿Y por qué van a aumentar las fábricas de aquí? Porque entonces, cuando nos sublevemos, nos vamos a quedar este territorio, ¿vale? Este territorio nos lo vamos a quedar nosotros. Entonces, nos vamos a quedar con las fábricas que acabamos de construir aquí. Y de esa manera, pues, vamos a tener más economía. Vamos a pasar el turno. Vamos a leer el chat un segundo. A ver. Eh, 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 Franco hizo algunas decisiones buenas, eso sí eh, Nada, eso siempre que se me paso de saludar eh, Pero no puedo quedarme por el tema de la batería Pero hoy sí, me alegro muchísimo, China Hoy aquí vamos a estar dando una buena campaña Es el Imperial Inms? sí, es el Imperial Inms. eh Frank era un F Frank, ¿sabes? Por la cara Vamos a pasar turno, chicos En breves, en muy breves, tiene que saltar Aquí, chicos, guerra civil Guerra civil, cuidado con la guerra civil Acaba de saltar Vale, tenemos que escoger o jugar con Franco o jugar con la República. Pues no, vamos a escoger la de jugar con nuestro amiguito Francisco Franco Bamonde. Vamos para allá. Ahí está, chavales. Ha saltado la guerra civil, ¿vale? Tenemos el territorio de... Vamos a saltar todo el territorio que tenemos. Ah, este es... ¿Qué, co qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado, macho? Ay, no, tío, se buguea Esto se buguea, pero bueno, me suda a los cojones eh, Diego, este el tercer día de cama Y no podría manejar bien el chat Joder, tío, es que es tan malo, tío Mala suerte, tío, joder Diego, ¿quieres un partnership o portal to age? Of history 3 ¿Eso qué es, tío? No entiendo nada y esta bug, sí, luego imagino que se quita, ¿no? Cuando ganemos la guerra, imagino. Espero, vaya. Porque, en plan, es un poco raro jugar eh, estando con, con la bandera fa fascista y, y, y tener aquí a Manuel Lazaña, presidente. Pero bueno, eh, vale, este es el territorio que tenemos, ¿vale, chicos? Vamos para allá. Un saludito, Cetric, bienvenido al directo. Eh, ¿Por qué tienen Madrid? Pues no lo sé, es que el territorio que salta en la guerra civil es aleatorio, ¿vale? O sea, el territorio que salta en la guerra civil es, es aleatorio, ¿no? Nunca es el mismo, ¿me entiendes? O sea, nunca le dan el mismo territorio a los sublevados. Vamos a tomar rápidamente todo el territorio porque esta guerra, va, evidentemente, es, es muy fácil. O sea, se han quedado sin prácticamente territorio el, el bando republicano y, y ahora mismo les vamos a dar una buena lección. Y vamos para allá, vamos, chavales, vamos a empezar a conquistar aquí y eh, nos han ganado una provincia, vamos para allá. Un saludo a todos, chicos. Dolphin Channel, Dolphin General. Bienvenidos todos al directo. Espero que lo estéis pasando de puta madre. Y espero que Dios os bendiga mucho. Y que tengáis un magnífico día, chicos. Darme todos un pedazo de like por el Imperio Español que vamos a formar hoy, chavales. Hoy vamos a darle caña. Vamos a formar el grandísimo imperio español en el que nunca se pone el sol y nunca se pondrá el sol. Vamos para allá. Manuel Azaña Facita, <laughs> ya ves, tío. Papi, usa va a temblar. Efectivamente, vamos a darles una venganza por lo que nos hicieron en el 98. ¿Les va, les damos? ¿Queréis que les demos una, una buena venganza a los, a los estadounidenses por lo que nos hicieron en el 98 o no, eh? ¿Queréis una buena venganza? El Vallero, un solito, bienvenido por aquí, chicos. ¿Queréis que le demos una buena lección a, a los estadounidenses o no? ¿O queréis que, que les dejemos tranquilitos o no, 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 no? Aquí hay que darle a los estadounidenses, hay que darle su merecido, chicos. Ahí está, dale, eso es a los estadounidenses y a los soviéticos. De momento a los soviéticos no me importa, me importa mal los monarquistas. Vale, aquí eh, o se independizan o se rebelan los monarquistas. No lo vamos a escoger. Vamos a dejar a los monárquicos que serían. Por ejemplo, en la, históricamente los requetés, los tercios de requetés eran monárquicos que apoyaban al bando sublevado eh, comandado por Franco. ¿Vale? Los requetés, pues vamos a decir que luchen junto a nosotros. Vamos para allá, vamos a completar la conquista de la cruzada, chicos. Un pibe random, no soy de España, pero dale una acción a USA. Efectivamente, sí, sí, ahí está, sí me gusta. Venganza, venganza, vamos a por la venganza. Vamos a por la venganza, también con los ingleses. ¡Uh! es verdad, tío. Hostia, esto me mola. Viajero del tiempo. Le doy una patada a una roca eh, la timeline. Manuel Azaña, franquista. <laughs> Qué guapo, tío. Qué guapo, sí, sí, sí. Vamos para allá, chavales. Vamos a juntar ahora tropas en eh, Barcelona para mandar un ataque directo hacia las Baleares. Que es el, un territorio así reciente que... Bueno, reciente que no, no. no o sea, que se lo han quedado los, los de esto. Vamos a mandarlo... De, bueno, desde Valencia tiene que ser, ¿no? No podía ser desde Barcelona porque por algún motivo en Barcelona no tenemos puerto. Así que chicos, lo primero que vamos a tener que hacer cuando ganemos la guerra, que parece que ya la hemos ganado, la hemos ganado en nada. O sea, increíble chicos. Eh, vamos a ver, nos lo podemos quedar todo. No podemos quedarlo todo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que se suele hacer en, estos, en estas situaciones, que es dejarles un, un poco de territorio liberado, ¿vale? Así más o menos. Vamos a dejarles algo así. Avasallamos. Ahora pasamos turno. Hacemos así. Eh, Carlismo, chat más tranquilo del mundo. Sí. Eh, vale, guerra hispanoamericana, pero nos quedamos con la costa oeste y el resto lo vasallamos con distintos. O podemos desintegrarlo, ¿eh? Podemos desintegrar a. A Estados Unidos. Eh, papear el termonuclear a los republicanos, sí, tío. ¿Puedes hacer alguna serie jugando con diferentes países fascistas de 1936? Hombre, pues te tengo bastante. Pero tengo en mente hacer otras cositas. De momento vamos a meter los puntos de investigación, vamos a meterlo todo y vamos a ponernos la caña. La caña, o sea, la... vamos a ponernos con caña. Joder, tío, soy tonto, da igual, ignorarme. En cuanto descubras el mod ENSIEG 1945 en Heart of Iron 4, vas a flipar. Hostia, tío, es que tengo ya unas ganas de jugar Heart of Iron 4, Victoria 3 y Victoria 2 y todos esos juegos, tío. Ya verás, tío. Tengo unas ganas de jugar eso que en cuanto vamos, en cuanto pueda, vamos, voy a empezar a jugarlo todo como si no hubiese un mañana. Vamos a bajar las relaciones con la, el gobierno que hemos independizado y los terminamos anexionando. Vale, chicos, ya ahora mismo tenemos todo el control. Ay, ¡Oh! Tenemos todo el control. De la península ibérica y de todos los territorios españoles, chicos, ¿vale? ¿Por qué estamos concentrados en el gameplay? Exacto, estáis concentrados en el gameplay. Ahora que Franco ha ganado la guerra, rum, rum, rumba. rumba, rumba. Eh, a ver, ¿qué decís por aquí? Eh, claro, eh, claro, vas a hallar lo mejor, sí, sí. Sí, con Estados Unidos, sí, 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 sí. Vale, va, ah, claro, por las revoluciones, claro. Claro, hay que dar cuidado. Vale, chicos, lo hemos conseguido. Hemos vencido, hemos tomado el control de España. Ahora lo siguiente es mejorar este país. Porque la verdad es que, eh, fijaros, chicos, vamos a compararlo con otros países. Bueno, oye, oye, escúchame, ¿esto qué cojones es, tío? Como tenemos tantas fábricas. Pero bueno, pero si estamos de puta madre, eh, hermano, pero como estamos tan bien. Hostia, pues está bastante bien. Herd of Iron 4 te encantará. Además, te lo recomiendo. Eh, de que cuando consigas subas vídeos con esto harás con esto, y con esto hagas campaña. Claro, haré campaña, seguramente. Y si haces una alianza, jamás voy a aliarme con los franceses. Vamos a jugar eh, con el bando que apoyaba al, al gobierno a los nacionalsocialistas, o sea, a Alemania. Vale, chavales, lo primero es construir infraestructura en el país. Eh, tenemos que construir infraestructura en el país. Vamos a construir eh, un puerto, por ejemplo, en Barcelona que no tenía ni puerto. Vamos a construir un puerto en Mallorca, como acabamos de hacer. Bueno, es que eh, no tenemos nada de dinero. Estamos en la ruina más severa, tío. Estamos en la ruina más severa. Eh, te va a enamorar el Gepto en 4, o el Victoria 3. Ya, sí, tío, tengo unas ganas de verdad. Absolutamente increíbles. Eh, y ahora que sigue, señor Diego. Ahora lo que sigue, te lo voy a decir. De manera decidida, lo que sigue a continuación es recuperar la joya de la corona, chicos. Creo que ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Creo que ya sabéis a de qué estoy hablando. Creo que ya sabéis quién es la joya. La joya de la corona, chicos. Efectivamente, la que toca, lo que continúa, lo que prosigue y lo que nos toca hacer es. Tomar Cuba, chicos. Lo que, con lo que continúa después de esto es anexionarnos Cuba. Eh, las colonias, sí, sí, a las colonias. Hay 500 tropas fronteras. Hay 500 tropas francesas en la frontera. Ah, sí, bueno, me sudan los cojones, la verdad. La verdad es que los franceses ahora mismo me sudan mucho los cojones. Eh, Victoria 3 es May, pero que no está terminado. Y cuando esté terminado, va a tener. Va a terminar. Va a estar dividido en 500 DLCs. Digo, el dominate una gratis, gratis en el móvil. No lo he probado, tío. No sé cuál es. Y Filipinas. Hombre, Filipinas de momento me pilla un poco lejos. Eh, vamos a dejarlo independiente de momento no, no me interesa mucho ahora mismo Ahora lo que más me interesa de verdad, chicos Mirar a quién tenemos en la fotito Mirar quién está en la fotito Mirar cómo... Qué, qué guapo sale en la foto Qué guapo sale en la foto Vamos a preparar estas tropas, chavales Y nos vamos ya de aquí vamos, Vámonos cagando hostias Vamos cuanto antes para estar preparados Esto que es... Eh, vale, esto es que nos añadimos a... Eh, Muerte a la República Vale, aquí ya hemos ganado la Guerra Civil y ahora nos añadimos al pacto eh, anticomunista. ¿Este ¿Cómo se llamaba, tío? El pacto anticomunista del eje de con. Uh, no me acuerdo, tío. El comentario de los comunistas, y si este no me acuerdo, no me acuerdo, tío. Eh, a la que Franca. Efectivamente, fe... efectivamente, efectivamente. Cuba, lo lamento, pero ha llegado el momento de volver a casa Cuba. Vale, Cuba vuelve a casa, chicos. Ha llegado el momento de volver a traer a Cuba a casa, que se nos había escapado de la casa. Vamos a esperar a que ellos ataquen un poco. No atacan, tío, no atacan. Eh... Panto Anticominter, seguro que es así, tío. Hostia, pues me parece un nombre muy, muy mal pensado. O sea, muy mal pensado, ¿no? Muy mal ideado, pero vaya. Tampoco me extraña porque los nombres de cualquier cosa en esta época eran una mierda, ¿sabes? <laughs> los, los nombres en esta época de cualquier cosa... <laughs> Vamos, los nombres de aquí, vamos, son todos una puta mierda. Pero bueno, ha llegado el momento de volver atrás. Es muy poco original, sí, como todos los nombres de la época, vaya, básicamente. O sea, todos los nombres de, de, de la época, tío... De, de, eran, vamos, una puta mierda, tío. Pero bueno, chicos, lo hemos conseguido... Uy, aquí tenemos que construir un puerto. Bueno, empezamos a invertir en Cuba, no pasa nada. No pasa nada, Cuba vuelve a casa, chicos. La primera acción del imperio español para su vuelta es recuperar la isla de Cuba, chicos. Muy bien, vamos allá. Eh, después por Haití y por República Dominicana. Efectivamente, vamos a preparar... A ver, ahora mismo lo que tenemos que hacer es preparar el país un poco, ¿vale? Acabamos de terminar una guerra civil. Está todo un poco mal. Eh, es con K por el nombre alemán, pero el autocorrector me lo pone con C. Vale, sí, sí, te entiendo, claro, claro. Vale. Muy bien chicos, hemos conseguido vencer eh, la guerra civil, hemos retomado la isla de Cuba, ahora lo siguiente, eh, que estamos ya ganando un poco bastante guay de dinero, ¿vale? Estamos, gastando, estamos ganando bastante dinero, tenemos un buen país. Ahora lo siguiente es mejorar esta gran nación que estamos formando, ¿vale chicos? Vamos a ponernos un color quizás... A ver, ¿qué color nos pega más? ¿Un color amarillo? Mola más, ¿no? Para la diferenciarnos un poco más. Eh, Soy tu soldado que va a morir por una guerra. Bien, me alegra que estés contento de morir por España, porque yo también estaría contento de morir por España. Oye, digo, ¿sabías que la caza o cacería también, actividad energética, es en la actividad o acción en la que se captura, babá, un animal tras... Hermano, evidentemente se lo que es, cabrón. Vaya. Vaya puta mierda de, 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 de... Vamos, vaya puta mierda de, de datos que me acabas de dar, cabrón. Ni que yo fuese retrasado, guacho. Vale, vamos a coger esto. Vamos a hacer así. Digo, ¿sabes que hay un municipio en España que se llama Mos? Mos, pues yo qué sé, tío. Vale. Vamos a ver las relaciones con el mundo. Hostia, sorprendentemente nos llevamos bastante mal con Portugal... Eh, y con el resto del mundo, pues bueno, es fistic, eh, fifty tampoco hay gran cosa. Lo que sí que es verdad es que nos llevamos terriblemente mal con Portugal, pero bueno, me suda realmente los cojones. Me da absolutamente igual. Vamos a construir puertos por todo el país, vamos a empezar a construir infraestructura, vamos a construir una nación absolutamente enorme. Porque si en algún momento tenemos una guerra o algo, hay que tener el país preparado para poder mandar tropas desde cualquier puerto. Así que vamos a tener que tener puertos en las ciudades más importantes. Vamos a construir un puerto secundario en Alicante también. Eh, Cádiz hay puerto. Tenemos puerto en Cádiz. No sé si tenemos puerto en Cádiz. Apoyo eh, a la madre patria hispanoamericana. Exacto, Steven. Muchísimas gracias por venir por aquí. Un saludito. Bienvenido al directo, brother. Espero que te lo puedas pasar de puta madre. No hay puerto en Cádiz. Vamos a construir uno. Te llevas bien con Francia. Wow, eso no lo pensé ver en mi vida ya. Pero bueno, así es el videojuego. Así es el videojuego. Dejarme todos un pedazo de like y suscribiros. ¿Cuántos likes llevamos? Darle al botón de like, chicos. Venga. Darle caña y Gibraltar. Eh, gibraltar aún no es nuestro, pero en breve es que le podemos dar caña. Oye, ¿saben que la mujer del latín Müller o fémina es un ser humano? Hermano, tío. Este tío está diciendo los datos más random de la historia. Eh, pero ¿cuántos mods tienes, eh, hermano? Tengo como 20 mods, te lo juro. O sea, tengo una carpeta llena de mods. O sea. Literal, tengo una carpeta que lo único que tengo son modificaciones. Vale, vamos a preparar otro puerto en el Sahara porque tenemos unas buenas provincias en el Sahara. Vale, en el Sahara tenemos provincias bastante chulas. Vamos a invertir también en Guinea Ecuatorial y luego en Cuba. Ahora ya lo que nos toca es empezar a enfocarnos en nuestras preciosas, magníficas y hermosas colonias, chicos. Vale, vamos a ver. Eh, nuestras colonias, no, mejor no. Vamos a llamarle provincia, mejor dicho. Mejor que colonias, le vamos a decir provincia. Vale, fijaros como Puerto Rico es un estado eh, americano, estadounidense. Que lo me toca mucho los cojones, pero bueno. Diego, yo tengo objetos Fire en 4, pirata, listo para pasártelo. Es un zip, eh, es un zip Winrar, pero es para PC. Hostia, qué guapo, tío, pues de puta madre. Análisis Venezuela, vamos a empezar por el, las Antillas, chicos. Eh, me gusta saber que eh, no solo en esto, Diego, yo también tengo... Ya, claro, claro no estás solo, no estás solo. Yo tengo vamos, un montón de modificaciones. Provincias, claro, claro. Vamos a preparar un buen ejército. Y vamos a empezar a recuperar Haití, provincia que nos robaron los franchutes. Como muchas cosas que también han robado. Así que vamos a empezar a recuperar nuestro territorio por derecho. Vamos a esperar a que ataquen ellos. Hay que esperar siempre a que ataquen ellos. Porque si tú atacas primero, te vas a ir a la puta mierda. Vale, pues parece que no atacan, macho. Hostia, hostia como puedo reclutar en Cuba, eh. Joder. Vale, vamos a hacer una cosa. No me apetece perder aquí la mitad de mis tropas. Vamos a hacer así y ya está. O sea, porque si, at si ataco ahí voy a perder la mitad de mis tropas. Y si hago esto, pues es mucho más fácil ahora invadir a República Dominicana. Chicos, darme todos un pedazo de like y suscribiros. Vamos a ver. Eh, Diego nació eh, en Villa Pionor... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué carajo me estás contando, tío? Me gusta más a mí me gusta más provincia. ¿Cuáles son los territorios que tienen más recursos? Pues ahora mismo no lo sé, pero para Cuba parece muy buena. Eh, por cierto, prueba a comprar Puerto Rico, Estados Unidos, soy una pequeña Nah, que va, no me lo van a dar ni, ni de coña A la guerra por mi patria, exacto Vamos para allá, chavales, vamos a recuperar Cuba, bueno, pero Cuba ya la hemos Recuperado, tío, estoy loco, estoy completamente Loco, vamos a por, a por eh, Joder, tío, estoy loco, tío, vamos a por República Dominicana, chavales, vamos para allá Vamos para allá, vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, aquí no hay miedo a nada Aquí queremos formar el gran Imperio Español, vale, acabamos de ganar A República Dominicana, vamos a Nexio. Vale, y tenemos avasallado a Haití, ¿vale? En breve lo vamos a anexionar. Arriba la hispanidad, arriba la hispanidad, chavales, arriba la hispanidad. Vamos para allá, vamos a estabilizarnos y vamos a prepararnos ya para saltar al continente americano. ¿En qué país empezamos? ¿En qué país empezamos, chavales? ¿En qué país empezamos en el imperio? Ya te metiste en la historia, sí, ya me he metido full en la historia. ¿En qué país empezamos? Capitanía General de Chile. Eh, oh, ¿En qué país queréis? Honduras. Eh, bueno, Honduras es un buen país. Yo quería empezar por Colombia, tío. Pero bueno, si queréis, podemos ir a Honduras. Javier Soviético. Hola, como leo en el título, está reviviendo el Imperio Español en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Tommy, Honduras. Venga, pues vamos a por Honduras. Darky Newer buenas. Panamá. Eh, vamos a por Honduras, chavales. Habéis votado más a Honduras, pues a Honduras. Dejarme todos un pedazo de like y suscribiros. Lo primero que vamos a hacer es anexionar a Haití, ¿vale? Que ya vamos a anexionarlo. Anexión y ahí está. Haití vuelve al imperio, vuelve a España. Darme todos un like y suscribiros para ver más contenido de Age of History de otra variedad que en un breve pues empezaremos a traer, chicos. Vamos ahí y darle caña. Vamos a preparar un ejército enorme en la costa, en la costa hondureña, chicos. Y nos vamos a balanzar. Con todo sobre Honduras. Vamos allá a declarar guerra. Y Honduras va a pasar a la historia como el primer territorio americano continental que se convierte al imperio. Por mi patria, ahí está. Vamos, mi país será salvado de su terrible destino. <laughs> ¿Qué dices? ¿Eres hondureño? Hostia, pues... ¿Dónde vives? Por aquí. Está, te estamos conquistando ahora mismo. Por Tocoa, ahí está. ¿O por dónde? Te estamos... Te estamos conquistando, brother. España basado siempre. España siempre. España siempre, vamos, eh, vamos para allá, chavales. Vamos a darle caña. Y ahora, chicos, eh, yo creo que vamos, lo que más canta aquí es el Salvador. Así que vamos a escoger a los salvadoreños y les vamos a meter bukele, 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 bukele. Vamos para allá. Venga, empezamos. Anexionamos Honduras, chicos. Anexionamos Honduras. Esto es ya, vamos, la formación imperial sublime, suprema, magnífica, absolutamente increíble, chicos. Vamos para allá, chicos Yo intenté revivir el Imperio Español Pero terminé comenzando eh, Desde el sur, o sea, Argentina Y valí eso, joder, tío, pues vaya tela Chicos, muchas gracias a todos por estar por aquí Darme todos un pedazo de like y suscribiros Para ver más contenido de esto Y uniros todos al Discord de la comunidad A ver si algún moderador lo puede enviar por el chat, por fin Y darme también un pedazo de like, porfa, que me ayudáis un montón A ver si dejáis el, Si le dais ahí caña al botón de like, chicos a ver si le dais caña al botón de like, que es completamente gratis. Venga, vámonos a. Hermano, ¿por qué...? Ah, vale, no. Vale, no rayéis si. No rayéis si veis que eh, Belice no existe, ¿vale? Estamos en 1938, ¿vale? O sea, acaba de. Está a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es lo que. Es lo que hay, ¿vale? O sea, no hay muchos países que aún no existen, ¿vale? Por eso también veis que Francia es completa. O sea, que eh, el norte de América y. O sea, el norte de América. El norte de África y toda África es Francia, básicamente, ¿no? O sea, aquí. Eh, como podéis ver, aún no, aún no existen muchos países. Diego, ¿para cuándo World Conquest con España? Pues a lo mejor lo hacemos hoy, pero bueno, ahí le vamos a dar mucha, mucha caña. Ahí vamos a darle mucha caña a España. Y tengo, vengo con ganas, vengo con ganas de jugar España, chicos. Vengo con ganas de jugar España, eh, lo que hay. Lo lamento mucho por los que no os gusta España, pero tengo muchas ganas de morir. ¿Cómo que tan muerto, brother? Vale, escuchadme, el ejército se está desgastando, ¿eh? Estamos perdiendo bastante, bastante ejército. Vale, México ahora mismo tiene que estar un poco asustado con nosotros, tiene que estar pensando, joder, no vaya a ser que a estos españoles se les ocurra conquistarme. Pero, ¿qué opináis, chicos? ¿En ¿México queréis que le demos caña y le devolvamos la buena imperialidad? El buen imperio. Cambia el gobierno a monarquía. Hermano, estamos con Franco, bro. No, no podemos poner monarquía. O sea, hay que deberle un respeto cuando lleguemos al 75 que se muera Franco, pues ya si queréis podemos ponemos una monarquía. Vamos para allá chavales, vamos a pasar Diego Di pam pam para pam pam para pam 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 para pam pam para pam 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 Necesitas más tropas, efectivamente, necesito más tropas, así que como tú dices que necesito más, voy a reclutar y no tengo dinero, hostia. Vale, quizá ahora mismo debamos de calmarnos un poco, ¿vale? Eh... Debamos de calmarnos un poco porque no tengo dinero, no tengo economía y estoy un poco fucked. Eh, primero Centroamérica, luego México. México marioneta para que sea fascista, joder. En realidad sí se puede, pero va a quedar muy. Ya, o se va a quedar eh, absolutamente mal, tío. Si le ponemos esto a una monarquía. En vez de Venezuela y al re, eh, anexa al resto de Centroamérica. Sí, sí. Ahora, ahora cuando tengamos toda Centroamérica hasta Panamá, me decís qué queréis que haga en América. Porque podemos hacer varias cosas en, en el sur de América. Podemos hacer eh, virreinatos, anexión total, o podemos hacer. Bueno, tenemos muchas opciones, ¿vale? De momento, vamos a ir a pillar el Centroamérica. Eh, sí, el resto del mundo está asustado. Ahora mismo todo el mundo está diciendo, joder, no vaya a España, ahora que está reformando su imperio, no vaya a querer recuperarnos a nosotros, ¿sabes? Vamos a poner un puerto aquí y vamos a reclutar. Para continuar la anexión de Centroamérica, vamos para allá. Por lo menos la Gran Colombia. Digo, ponle a formar país el Imperio Español. No, lo, no sé cómo ponerlo, tío. El Pesto un solo bienvenido. Los virreinatos volverán. Exacto, los virreinatos. No, no sé, eh, o a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, porque a mí no me gusta mucho. Veremos qué hacemos, veremos qué hacemos. Ahora me decís qué queréis que hagamos. Vamos a esperar a que ataquen los nicaragüenses y vamos a atacar nosotros. Vamos para allá, atacamos por aquí, atacamos por aquí. ¿Vosotros sabéis que yo estuve saliendo como pareja con una chica de Honduras? O sea, yo estuve con una hembra hondureña y estuve con ella bastante tiempo. ¿Sabes? O sea, ¿qué opináis vosotros de eso, chicos? No, no me acuerdo si era de Honduras, no me acuerdo de dónde era, no, no me era de Centroamérica, eso 100%, no, no sé si era de Honduras o de Nicaragua, no me acuerdo, tío, pero sí, era de Centroamérica, estaba muy buena, sí, 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 wow, sí, 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 te lo juro, eh, estaba muy, muy potente, sí, Diego Basado, <laughs> estaba muy potente, el Plan Aranda la única posibilidad de salvar el Imperio Español, exacto. Oye, tuve la duda desde que inicié a jugar. He dicho que si cambias de gobierno, por ejemplo, eh, a rep de república a comunismo, los países que eran. Repu no lo sé, no tengo ni idea. No tengo absolutamente ni idea, tío. No tengo ni idea de eso, si bajan las relaciones o no, pero seguramente sí, no, no lo sé ahora mismo. O sea, no sé, a lo que sí que sé es que ahora mismo me están bajando todas las relaciones por estar conquistando eh, al diestro y siniestro. Pero bueno, es normal, ¿vale? Normal que pase esto. Eh, Diego, ¿ya me aceptaste mi solicitud de Instagram? Hostia, pues no tengo ni idea, loco, es que no miro en Instagram ya, tío, estoy ya concentrado en mí mismo, en entrenar, en ponerme fuerte, en, en hacerme una máquina, tío. Eh, Diego, ¿has iniciado ya la conjura, un, una conjura de cortejo a alguna hembra estadounidense? Aún no, pero en cuanto me vaya a Estados Unidos, si es que me acabo yendo... Voy a coger un montón de hembras, tío, te lo juro. Voy a, voy a hacerme un montón de hembras. ¿Qué pasa si cambias de ideología y comunismo ahora mismo? Que me suicido. Eh, Diego el conquistador, Diego el conquistador de mujeres. Sí, tío, me encantan las mujeres. Soy un completo, un completo machoman, tío. De verdad, eh. No, a, bueno, antes era peor. Yo lo digo de verdad. Antes yo era peor. Una rubia, uf, tío. Si me caso con una chica quiero que sea rubia. Alta y, y, y guapa, tío. Para que mis hijos salgan hermosos, tío. Eh, hacer un estado títere con el resto del territorio estadounidense. Sí, sí, vamos a hacer el estado mariquita. Eh, vamos para allá. Yo antes tuve una época muy mala, tío. En la que lo único que hacía era, te lo juro, ¿eh? eh, eh enamorar chicas. Eh, acostarme con ellas. Liarme con ellas. De todo, tío. Y luego las dejaba tirar. Pero he cambiado mucho, gracias a Dios. Y ahora ya soy más... Más centrados y más maduros En plan, consigo mejor lo que sucede en la vida real Y tal, y prefiero mucho antes Que una chica esté feliz, tal Y, y antes que hacerla sufrir, ¿sabes? O sea, yo si veo que una chica le gusta mucho, tal Le digo, oye, mira, yo ahora mismo no estoy para esto, tal No te recomiendo que salgamos ni nada Porque, joder, te puedo hacer sufrir, ¿sabes? Y lo comprendo, tío eh, Diego hizo Una partida donde jugué con Israel con la ideología del pintor austríaco Joder, hermano Eso sí que es Cursed, brother eh, hay un Papa en Latam ¿cómo que un Papa en Latam, tío? Vamos a por Paraguay, a por Paraguay usted <laughs> qué bueno, pedazo de clic, loco, a por Paraguay. <laughs> a por Paraguay, a por. A por Panamá, <laughs> vamos a por Panamá. A por Panamá, <laughs> vamos a por Panamá, chavales. Panamá, eres España. Eres España, y España serás. Diego, ¿te gusta la Europa de hoy en día o la Europa del 38? La del 43 es la que me gusta a mí, la Europa del año 1943 es la que me gusta, chicos. <laughs> Diego, ¿te gusta ah, qué cojones, tío? Los de Centroamérica viendo cómo los reclutas para el ejército justo después de haberlos conquistado, ya ves, tío. F, confundieron a mi país por Paraguay. ¿Cómo, cómo? Confundieron a mi país por Paraguay. Ah, tú eres de. de Panamá. Hostia, pues mira, tenemos aquí a un panameño. Ahora pasaré de panameño a español. Ahora te convertirás en, para, en español. Pasaste de ser panameño a convertirte en español. No es canon. Si le declaras la guerra a Panamá, te declara la guerra, USA, si no nos revelamos. O sea, ahora mismo debería de meterme en guerra con Estados Unidos. Me meto en guerra con Estados Unidos. ¿Me meto en guerra con Estados Unidos? ¿Me meto en guerra con Estados Unidos? ¿Me meto en guerra con Estados Unidos, chavales? Decir algo, por favor, decirlo en el chat. ¿Me meto en guerra con Estados Unidos ya? ¿Me meto en guerra con Estados Unidos? ¿Me meto en guerra o no? ¿Me meto en guerra o no? Eh, estoy todo loco. ¿Te vence? No, que va, no creo que me venza. Tú sabes que estás hablando con el magnífico Diego Krasker, o sea. Eh, ¿Qué va, qué va, que va? va? No te fumes cinco porros. A ver, Open y los científicos creando la bomba nuclear. Sí venga no no cabrón cómo que no cómo que no acabamos de conquistar Panamá evidentemente los estadounidenses nos van a declarar la guerra así que chicos, lo lamento mucho, pero tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto chavales tenemos que hacer esto se viene la re la, la se viene la revuelta chicos se viene el contraataque la venganza chicos se viene la venganza vale se viene la venganza. Por lo que nos hicieron en el 98 ¿Qué queréis que les quitemos? Pero Diego, Reino Unido y Francia Me suda los cojones, loco Que me, me da esto igual, hermano ¿Tú, ¿Tú sabes que yo estoy loco, tío? A ver qué decís por aquí Diego, ¿crees que enloqueciste? <laughs> no, tío, pienso tu futura novia <laughs> Y además, puede pasar 100.000 tropas Ellos eh, me mataron un montón de veces <laughs> Frases de digo, me corto todo el pepino. Florida, dale, dale. Eh, hazlo realista, aunque debes haber entrado en guerra con Uso por invadir eh, Costa Rica. Sí, bueno, acabamos de entrar en guerra con ellos y, y, y ahora ya lo hemos, lo hemos. En plan, vamos a meternos en la historia. Ellos. ¿Vale? Nosotros hemos conquistado toda Centroamérica. ¿Y qué han hecho los estadounidenses? Nos han declarado la guerra. Nos han dicho: o liberáis los, los estados centroamericanos, os declaramos la guerra. Y yo he dicho, os declaro la guerra. Y ahora estamos en guerra con. E -e -u -u. Así que chicos, vamos a empezar el ataque y vamos a tomar los antiguos territorios españoles. Vamos a empezar como punto de operaciones. Vamos a tomar Florida. Hostia, que me han defendido. Bueno, vamos a pasar turno. Vamos a reclutar algo de dinero. Vamos para allá. Vamos a preparar un ejército guapo, guapo, guapo. Y vamos a por los estadounidenses. Macaloma, bienvenido al directo. Mike, bienvenido. Eh, Luis, un saludo. Recupera Florida, sí, vamos a por Florida. Vamos para allá, 19.000 soldados, vamos a por Miami, vamos primero a por Miami. voilà tío! Vale, ya tenemos un punto desde el que operar, chicos. ¡Hostia! Que se han aliado con los mexicanos y les han dado acceso a militar. Vale, voy a follar, pero vamos, voy a follar como. Me van a follar, como vamos. Increíble, tío. Dios mío, no me lo creo. Me cortó todo el pepino. Y yo no me lo creo. Hostias, hostia. Hostia, se me ha liado pardísima, tío. No me lo creo. Es canon, ahora México te declarará la guerra. Ay, no, tío. No, por favor, México, entiende. Eh, Estados Unidos viendo cómo le declaran la guerra por la cara. Sí, tío. Eh, ya ves. Bueno, vamos a ignorarlo porque yo creo que lo vamos a poder defender bien. Vamos a preparar tropas en Miami. Hostia, 11.000, 11.000 estadounidenses por. 12.000. Vale, vale. A ver si atacan ellos. Si atacan ellos, ganamos. Hermano, pero que me han atacado. Ven, hermano. Hermano, pero, 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 ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos, por favor? ¿Por favor? No me tendría que haber metido en guerra con ellos, ¿no? No me tendría que haber metido en guerra con ellos, no tengo, no tengo dinero, no vamos, ni para. No tengo dinero ni para. ni para pedirme un chupachus, tío. Vamos a, a meter la, a aumentar los impuestos. Te lo advertí. Hostia, tío. Escucha puta. ¿Cómo que escucha puta, cabrón? Te avisé, Diego. Hostia, tío. No tengo dinero ni para comprarme un chupachu. <laughs> Estoy loco, jeja. Ya ríndete, Diego. No me, voy a no me voy a rendir. Lo lamento mucho, chicos, por no hacer la campaña eh, magnífica, pero es lo que hay. Lo podemos, lo podemos ganar, lo podemos ganar. Confiar en Diego Krasker. ¡Hola, ¡Oh, verga! A la verga, paz blanca. Hostia, no sé, tío. Eh, Cádiz, Fish and Chips. Final Cano. <laughs> Sabíais que en Florida hay una provincia que se llama eh, como la capital de mi país, Panamá City, joder, paz negra. A ver, vamos a ver si aceptas en una paz blanca. Vamos a ver, eh, Estados Unidos. Hostias, creo que la he liado parda, chicos. Creo que la he liado parda. ¿O queréis que quizás nos metamos en alianza con los mexicanos, chicos? Se te olvidó anexar Sudamérica Escucha puta, ¿qué has hecho? Le he declarado la guerra a Estados Unidos porque estoy completamente demente crees que le pidamos ayuda a los americanos? Eh, que alguien diga hola si me puede leer ¿Qué pasa Polo? Un saludito, bienvenido al directo eh, <laughs> Le metemos alianza a los mexicanos Les hacemos que entren en guerra con ellos No creo que funcione Hombre, a nosotros por lo menos nos salva A ellos no creo, pero a nosotros nos salva a ver, nosotros nos salvaríamos, cien por cien Ellos, los mexicanos, no Pero nosotros sí, o sea Esto sería una de vender a los mexicanos Y, y, y ganar nosotros eh, Hostia, Dios, mi perro está su... Uy, qué guapo que está mi perro Qué guapo que está mi nene Ay, mi balusito Chicos, tengo un perro, tío, que es precioso, de verdad, te lo juro Mira, viene, le he hecho, le he un poco Y la viene a por más cariñitos eh, solo podrás conquistar Estados Unidos si eh, hubieras anexado a América. Ya, es que no tengo, no tengo mucha. No tengo mucha economía. Vamos a meter a Estados Unidos, a México, tío. Vamos a meter a México. Vamos a meter a México a la guerra y así muestra la foto del perro. Luego mando una por el Discord. ¿Te imaginas lo de pasar las tropas de Estados Unidos después de declarar la guerra? Lo de dejar. Ya, claro, sería como una, un troleito, ¿no? Bromita, hostia, hermana, es que en verdad se han colado aquí un montón, macho. Vamos a defender un poco, a ver si podemos sobrevivir. Pero vaya tela, tío, se nos han colado un montón. F por México, F, F por México, creo que estás diciendo, cabrón. Aquí lo que hay que hacer es salvar a España, tío. Aquí lo que hay que hacer es salvar a España, por favor. Hay que salvar a España y punto, tío. Aquí, todo, hay que, cualquier cosa vale, tío. Aquí vale todo con tal de salvar a España, por favor, de verdad. O sea, no digáis esas cosas. Porque aquí ese es el objetivo. Digo, mira un gameplay de Free Fight. De Free Fight no lo voy a ver en mi vida, tío. Eh, que no lleguen a Teguacicatacualpa. No van a llegar. Eh, segunda Guerra Mexicano-Estadounidense. Y apoyada por el Imperio Español. En el que nunca se pondrá el sol. Y en el que estamos nosotros comandando, chicos. Vamos para allá. Vamos a ver. Me están conquistando mucho territorio. Voy a tener que desarrollar las tropas españolas. Y enseguida vamos a atacar a... Vamos a atacar a... A, a, a Florida. ¡Flame, hombre! ¿Qué pasa, tío? Deja el jueguito y venta Frost. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Que hay vuelta a darle caña o qué? A ver si queréis un raid o algo, tío. Estamos nosotros fatales, eh, loco. Llevamos sin jugar siglos. Estamos ahora empezando de vuelta y a darle caña. Todo por España, todo por España, loco. Vamos allá. Vamos a ver si podemos convencer a estos macacos de, de que nos echen un cable. Me cago en la orden. Eh, yo viendo el título, el Imperio Español en la Segunda Guerra Mundial, es que es verdad, estamos. Es que no sé si me estás viendo arriba a derecha de la fecha. Lo que no sé es si históricamente van a, van a declarar la guerra a los nazis o no. O sea, están en alianza. Yo creo que les debería salir un evento para que declaren la guerra a Polonia, pero no no sé, tío. Nosotros hemos vuelto ahora otra vez. Hostia, eso es, tío, a darle caña, loco. Nosotros también. Lo que pasa es que ahora, con la mierda que le han hecho al puto defensor, está la cosa súper jodida, tío. Nosotros es que no tenemos. No tenemos clases. O sea, no tenemos clases para jugar ahora en el meta. Estamos ahora cagados, tío. Estamos subiéndonos druida y haciendo cositas. Pero está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa muy jodida. Han quitado el defensor y ahora es muy difícil jugar, macho. Hostia, hermano, ¿pero qué se creen esto? Que me han traído aquí un montón de, de tropas de mierda. A aquí a, a, a Honduras, hermano. Eh, a ver ¿qué decís, chicos? Eh, Bolivia servía España. No, Bolivia no sirve ahora mismo. <laughs> Ellos están preparando tropas en tu, en tu frontera. ¿Qué frontera? ¿Qué dices, cabrón? Eh, espero que no se una Polonia y Suecia otra vez. Espero que no. Diego, tú leíste pensaste eh, que puse Tarda 20.000. ¿Qué? ¿Qué? Hermano, podéis escribir bien, tío. Es que no entiendo nada, macho. Hay un evento alemán en el que, de, eh, en el que es de declarar guerras a hacer que los aliados se hagan fascistas con la diplomacia que dices, tío. Estás loco, hermano. Estás completamente loco. 9.000 eh, de tropas mexicanas en tropas. 9.000 tropas mexicanas. Hombre, los mexicanos tienen muchas tropas. Yo creo que pueden sostener bien esta guerra. Vamos a confiar en que nos van a echar un buen cable y, y a tener fe. No queda otra. O sea, ahora mismo lo que tenemos que hacer es aguantar. Vamos a resistir. Están atacando mucho a la ciudad de Guatemala, tío. Están atacando mucho a la ciudad de Guatemala y no me mola nada, tío. Eh, ¿Qué es lo más bello del mundo? Las playas de Bolivia, hermano. Me, hermano, sois tontos, tío. Antonio Monzón, ¿acaso España volverá a ser el imperio donde no se pone el sol? Efectivamente, ahora mismo vamos a formar el imperio en el que no se pone el sol. Y hemos ya conquistado Centroamérica, ¿vale? Y ahora, siguiente paso es darle una venganza a Estados Unidos por lo que nos hicieron en el 98, ¿vale? Nos hemos aliado con México y estamos entrando en Estados Unidos, ¿vale? Estamos ahí atacando a Estados Unidos y tal. En símbolo de venganza por lo que nos hicieron en el 98, que todos lo sabréis. Eh, Diego, Juanín, Rodríguez, Santa Trinidad, Bolívar, Guadalupe Hermano, pero ¿qué dices, tío? Eh, México, España, Estados Unidos Te estoy chingando, güey Sí, la verdad es que sí Pero tranquilos, mexicanos Que en breve llegamos al rescate, ¿sabes? Los españoles haciendo una pa blanca, ¿sabes? Ahora sí, a por Florida Ahora que más o menos hemos descongestionado un poco Vamos primero a tomar eh, Vamos primero a tomar el, eh, Puerto Rico y después ya vemos qué hacemos Colombia, un solito Bienvenido al directo Eso es, vamos a por Puerto Rico ¿Cómo se descarga el Conqueror 2.1 Fix? Le he mandado por el Discord, tío he mandado el enlace por, por el server de Discord ahí, Por ahí lo puedes encontrar Vamos a juntar aquí tropas Y vamos a tomar la ciudad de San Juan, Puerto Rico Hermano, pero 7000 tropas, ¿de dónde? Pero 7000 tropas, ¿de dónde, loco? Hermano, no tiene sentido, macho No tiene ningún tipo de sentido Que, que de repente se saquen 7000 tropas del culo, tío No tiene nada de sentido, macho no tiene nada de sentido, hermano. Eh, Colombia, un saludo bienvenido. Te quiero mucho, brother. Un solito, chicos. Bienvenidos al directo. Dejarme un pedazo de like que no cuesta nada. Anda, no seáis tacañones. El like es gratis. Bueno, me cae hermano. Acabo de gastar literalmente todo mi ejército en atacar Puerto Rico para nada. O sea, increíble. Puerto Rico y sus dos habitantes, sí, tío. Vamos a ahorrar dinero y vamos a entrar en Miami, tío. Hostia, están tragando polla los mexicanos, eh. No vale la pena intentar invadir Puerto Rico. No, no vale la pena. Vamos a por vamos a por Florida, vamos a por Florida. Eh, no entiendo ruso, ¿cómo quieres que descargue el mod? Hermano, tío, pero si simplemente tienes que darle a un, to un botón que pone download, bro. <laughs> luego si quieres hago un tutorial y lo mando por el Discord y luego también lo mando por YouTube, lo subo a YouTube. Pongo cómo descargar punto 2.1 fix y para que lo veas tú. Eh, oye, España, soy tu ministro económico. Pues lo estás haciendo mal porque estamos ganando muy poco dinero. Segunda operación Florida Española, efectivamente. Vamos a atacar con estos 14.000, a ver si son suficientes. Vale, bueno, hemos tomado Miami. Esto es un avance. Ahora ya lo que tenemos que hacer es bombear constantemente tropas a Miami. Y no parar. Ahora no podemos parar. No podemos parar de bombear soldados a Miami. Tenemos que llenar Miami de tropas, ¿vale? No podemos hacer otra cosa. Ahora mismo nuestro único objetivo en, las, en nuestra vida y en lo que nos quede de salud es eh, llenar Miami de soldados españoles. No podemos hacer otra cosa. Ahora mismo, todo lo, que poda, todo lo que hagamos va a ser llenar Miami de soldados españoles. Y ya, una vez tengamos Miami lleno de soldados españoles, ya empezamos a conquistar Florida. Y una vez tengamos ya empezamos a avanzar por Florida, ya nos apalancamos en Florida y empezamos a avanzar más para adelante. Eh, Digo, ¿talerías con Adolfo, el pintor austriaco? No lo sé, tío. Vamos a ver cómo está el tema en Europa, a ver si ha empezado ya la Segunda Guerra Mundial. Eh, Yo puedo ser tu consejero de guerra. Bueno. Eh, Diego, eres humano y al sexo masculino. Efectivamente, eh, soy un macho, tengo pene y me gustan las hembras. Así que sí, me considero macho. Territorio de la cuenca del Sarre será esto, claro, el territorio que invadieron los franceses después de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que los nazis no están haciendo nada Me dan mucha rabia, tío, no están conquistando ni nada Pero bueno, podemos hacer que lo hagan ellos, tío eh, El Antonio Sánchez Ah, no, eh, Canaria Val, Diego, me tengo que ir, que Dios te bendiga Igualmente, Canaria, que Dios te bendiga y Que te vaya todo bien, brother Vamos a hacer que los nazis empiecen eh, Dándole caña, chicos, hermano, Que están aliados con los suecos los, los, los polacos, otra vez, se viene alianza dinástica Madre mía España, está arreglando tu economía por spamear un montón de tropas. Ya, 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 ya. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Eh, Diego, después de que acabe el vídeo, ve a Discord multimedia y mira el vídeo que mandé. Vale, si hicieras un evento de Minecraft, seguramente será una gestión de mierda. Ya, 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 ya. No sé, si yo ya no hago más Minecraft ni loco, tío. Yo no juego más al Minecraft ni aunque me paguen, macho. No pago, no vamos, es que ni aunque me paguen jugar Minecraft. Vamos para allá, vamos a bombear más tropas a Miami y ya está. Yo creo que ya empezamos a, empezamos a atacar, ¿eh? Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar a atacar, vamos, vamos, vamos para allá. Macaloma, viva Colombia y caiga España. ¡Eh! Pero tú, hermano, pero tú de qué vas, por favor, banear a este chaval por lo menos 10 minutos de baneo, por favor. Pero por favor. No, 10 minutos no, pero banear los 5 segundos o 10 segundos, lo que se pueda, mínimo. Voy a jugar Roblox en la Colpubai Bueno, tío, que te vaya bien Hemos llegado a Orlando Vamos a tomar Jacksonville Vamos avanzando, chicos Estamos empezando a conquistar por aquí Florida eh, yo voy a jugar al Minecraft en eh, si existiera un mapa del mundo para Bedrock. Eh, ¿Te refieres a un mapa global? No lo sé, tío. No lo sé ahora mismo. Ahí está Mike haciéndome caso como un buen siervo, así me gusta. Vale, ¿dónde tenemos baja estabilidad? ¿Tenemos baja estabilidad en alguna provincia? Ah, en Puerto Príncipe y en Santiago. Por aquí tenemos baja estabilidad, vamos a estabilizar un poco. Vale. Eh, eh, un rebelde colombiano en el chat. Un rebelde colombiano, sí. Hola, sin ofender. <laughs> Yo te recomiendo que conquistar solo Florida por el tema de gasto de tropas. Sí, vamos a ver si... A ver, ya estamos... En plan, le hemos apoyado bastante a México, coño. Eh, estamos desviando bastante la atención de los estadounidenses. A ver, eh, literalmente mi primer nombre es Orlando. Hostia, pues Orlando Antonio Manzón. Buen nombre. Buenas, R55D. Un saludo, bienvenido al directo. Vale, vamos a conquistar Puerto Rico. A ver si somos capaces. ¿Queréis que seremos capaces de tomar Puerto Rico? En mi clase está casi toda Latinoamérica, joder, tío dónde eres tú entonces? ¿De algún país así.? Yo qué sé, tío. Eh, se está empapeando a México. Hombre, México lo está haciendo bastante bien, ¿no? Me jodas. Se está aguantando como un loco, tío. Hostia, aquí me están poniendo fino. Vamos a ver si podemos bombear tropas. Eh, hermano, ¿por qué no he reclutado? Si se nos ha reclutado, vamos a bombear tropas. Among us, Segunda Guerra Mundial. Ah, es verdad, lo he puesto al revés. Bueno, da igual, soy completamente. Soy un macho y como macho soy así, tío. Es lo que hay, ¿vale? Si no te gusta, fuera de mi casa y punto. Eh, un saludo a todos, chicos. Bienvenidos al directo. Darme todos un pedazo de like y suscribiros inmediatamente. Insensatos, es lo que tenéis que hacer ya y ya para eso. Eh, ¿Heterobósico de mierda, hermano. Pero tú que me estás contando que eres maricón o algo, Mike? Es una pregunta que tengo seriamente hablando sobre ti. O sea, porque a mí, a ver, no tengo nada en contra de los homosexuales, ¿vale? O sea... Eh, que no se me malinterprete. No me gustan los homosexuales porque no soy homosexual. Pero tampoco si soy un homosexual le mato, ¿sabes? O sea, evidentemente me subo a los cojones. Eh, Digo, ¿para cuándo juegas con el imperio cloaqueño, Hermanos Es que sois una puta rata de cloaca, tío. Abrázalos y no va y no balazos. Claro, yo soy si un maricón, no lo mato, evidentemente, me no da igual. O sea, yo no soy un asesino, tío. Pero no me gusta, yo no me gustan los homosexuales. Porque considero que está en contra de la naturaleza. Y a mí la naturaleza me encanta, ¿vale? Que nadie me malinterprete, por favor. Porque no quiero denuncias. Eh, ¿Para cuándo? Among us, super impotente, hermano. Among us, tío. Hermano, no, es que la monga me tocó mucho los cojones y te voy a explicar por qué. Jugué a mongas como vosotros porque me lo pedisteis un montón en, en un directo y me dijiste, ¿para cuándo mongas? ¿Para cuándo mongas? ¿Para cuándo mongas? ¿Para cuándo mongas? ¿Me, bueno, me fusilasteis para jugar a mongas? Y... Y tuve que jugar a mongas, pero la verdad es que lo pasé muy mal en el directo, sufrí bastante, pero bueno, quizás si queréis en un futuro pues podemos volver a jugar. Opinión respetable, claro, es respetable. A ver, yo no tengo nada en contra, a mí me da igual, si hay... A mí.. A mí ves tú, a mí me da igual que hayan homosexuales, tío. Si siempre han habido homosexuales, hasta en Grecia habían homosexuales. Hasta en Grecia habían homosexuales. eso, homosexuales han habido siempre y van a haber siempre. Eso no es nada, nada. Nada extraño que existan. Lo que sí que es extraño es lo que hacen. Porque hasta animales homosexuales hay. ¿Me entiendes? Santiago Alonso, hola, un saludo, bienvenido al directo. Hasta hay animales que hasta son homosexuales. Oye, presidente, tú decides esto. Invertir en Madrid y Barcelona o seguir gastando tropas a lo bruto. Seguir gastando tropas a lo bruto. Vamos para allá. Vale, ¿intentamos salir de la guerra o, o qué? Porque ya me está tocando mucho la polla. Y los mexicanos la verdad es que ya me empiezan a dar igual. Vamos a ver. 11 puntos, hermano, no tengo puntos para nada, tío. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Vamos a desarrollar las, las tropas. ¡Vida, España! ¡Vamos! ¡Vida, España! ¡Vámonos! Eh, saco, hermano, estoy muy malido, chicos. Espero que lo compre... A ver, yo, si hay algún homosexual aquí, chicos, en el chat, que sepa que le quiero mucho. O sea, me, en plan... No, en plan, no le quiero porque sea yo homosexual. A ver, que se me entienda bien. Eh, que me da igual, tío. O sea, que, que no soy, no soy homófobo ni nada, tío. Que os quiero mucho, sin ofender, ¿me entendéis? O sea, que todos vosotros me caéis bien como homosexuales que sois, chicos. O sea, todos los que estéis aquí, me caéis todos de puta madre. Y os quiero muchísimo. Y espero que Dios os bendiga a todos. Y, y os tengo en el corazón porque sois unas máquinas, tío. Os quiero un montón, tío. A todos, macho. Digo, ¿crash ¿eh? que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javier? Ay, ay, ay Vamos a por Florida Se escuchó al raro, ¿qué cojones, tío? Para conquistar Florida con puntos, al menos captura 23 provincias. Pua, tío, me voy a pegar un pedazo de tiro en la chota, tío. Madre mía. Vamos a ver eh... Vamos a ver si podemos de paso pasar por Puerto Rico. Ala, 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 ya me han bajado un montón de tropas, loco. Vamos a intentar salir ya de la guerra esta porque ya me está tocando mucho la polla. Vamos a ver si dejamos a los mexicanos tirados. Vale, pillamos esto y. Sí, exacto. Ahora, vale, hemos pillado. Hemos pillado Florida, ¿vale, chicos? Eh, hemos dejado a los mexicanos solos y ahora que toca invadir a los mexicanos. Vamos allá. Qué va, ¿no? No, no, no. Vamos a, vamos a apoyarles, vamos a apoyarles. Hostia, la batería, la batería. Hermano, tengo el cargador al lado y no se me carga esto. Eh, Diego no me quiere, me bloqueó del chat por un minuto. No, tío, te quiero muchísimo, Macaloma. Bienvenido al directo. Espero que estés muy contento y te amo. Es que es la misma frase de vive y deja de vivir. Claro, tío, a mí me da igual, mano. O sea, yo, a, a, yo no tengo nada en contra. O sea, a mí me da igual, tío, si es... Es algo, algo normal, siempre ha existido. Es normal, lo que no es, es natural, pero es normal. Eh, ya es demasiado, ya, ya. Te ha faltado Puerto Rico, ya, bueno, lo que hay. Porque los estadounidenses son más en la ajedrez, porque perdieron las dos torres y Reino Unido la reina. Joder, tío, váyate, la macho. Bueno, chicos, hemos recuperado Florida, les hemos dado un buen guantazo en la boca, les hemos rebatido lo que hicieron en el, eh, en el 98. ¡Hostia, qué bonito! ¡Hostia, qué bonito! ¡Hola, hermano! ¿Pero estáis viendo lo que estoy viendo con mis propios ojos? Mis ojos visualmente hablando. Eh... Uf, pero que si te ganan, ya, esto es jodido, pero claro, lo que he dicho, hemos tenido que meter a México porque si no, no había cosa no había nada. Como todo debe ser, claro, todo en la, la homosexualidad es algo, algo normal, siempre ha existido, ¿no? lo que no es es natural. ¿Eres fan de cuno? ¿Cómo que fuese fan de cuno? ¿Eres fan de cuno por no conquistar Nueva York? Pero a ver, hermano, ¿eres consciente de que es, habían como 700.000 tropas eh, estadounidenses en mi frontera y no podía irme a por Nueva York? ¿O, ¿O no eres consciente de eso? No te olvides de Filipinas, Guam, eh, Palau, Micronesia y ya es que tenemos mucho trabajo por delante. Hermano, me tengo que ir, que voy a ir a cenar, que dios te bendiga muy igualmente China, que todo te vaya bien y nos vemos en el futuro. Eh, a ver si cuando termines de cenar seguimos por aquí en directo. Eh, no tienes huevos a subirte al ring, hermano. Diego te faltaron dos, provin dos provincias de Florida. Pff, joder, dios que, que hermano. No me pidáis tanto ya, por favor. Estoy, estoy poco a poco haciendo las cositas. Vamos a hacer que los nazis invadan Checoslovaquia, un territorio de población mayoritariamente alemana. Y vamos a estabilizarnos el país. Eh, bueno, a estabilizar la Florida, que es lo que acabamos de conquistar. Y vamos a apoyar a México económicamente porque aquí no nos interesa que pierdan. Luego lo que también podemos hacer es volver a darles una guerra a los estadounidenses para recuperar Puerto Rico. Y ampliar un poco la Florida, porque según me habéis dicho, me faltan dos provincias. El hombre del bigote te va a declarar la guerra pronto. A mí, porque ese si soy español, tío. Te faltaron dos huevos. Diego, ¿cuándo vuelves a rapear? ¿Queréis que rapee, chicos? ¿Queréis que os tire un pedazo de freestyle? El Ministerio Económico diciéndote que gasten más dinero. Sí, el ministro económico diciéndome que gaste más dinero, ¿sabes? ¿Qué provincia me faltan de Florida, loco? Esto, estas dos son las que me faltan, quizás. Penáscola y Mobile. Eh, ¿Para cuándo la conquista mundial con Murcia o La Rioja? Ciertamente sería hostia. Estaría guapo ¿y conquistar el mundo con Murcia. Estas dos, sí, vale, vale. Sí, pero no eres la dictadura de Francisco Franco. Sí, soy la dictadura de Francisco Franco. ¿No lo veis? Dictadura de Francisco Franco. Estamos con el gobierno de Franco. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Austria se unió o los nazis se unieron eh, diplomáticamente? Eh, tienes que invertir en Madrid y Barcelona ¿Por qué? A ver, ya sé que tú eres... Eh, Mobile no es de Florida, es de Alabama Bueno, vale, pues no lo conquistaremos A ver, yo sé que tú eres mi consejero económico, ¿vale? Pero, brother eh, Vale, vamos a hacer una inversión Solo una, ¿eh? Solo una porque no... Porque si no me, me pego un tiro Invertimos en la península Venga, ya está Ya hemos invertido Hemos invertido Ya hemos invertido, vale eh, Bien, ahora, siguiente paso ¿Cómo va...? Vale, va medio bien Alemania, va bien eh, Vale, ahora, siguiente paso: vamos a continuar nuestras invasiones, nuestras guerras y nuestras pretensiones de ampliar el territorio hispano-hablante, que ya es hispanohablante, pero ahora va a ser hispano. Vamos a la guerra con Colombia. Vamos a la fucking motherfucking Incredible Guerra War con Colombia, chicos. 45.220, ¿o no? Eh, Diego, tengo 9.900 millones de poder en Reyes of No sé carajo es Reyes of ni me da exactamente igual, pero enhorabuena. Eh, vamos a por Colombia. Vamos a recuperar las provincias españolas colombianas. Bueno, escucharme, os voy a mostrar un mapa. Darme un segundo, vamos a hacer una pausa. Eh, voy a hacer un mapa, voy a guardar partida. He encontrado un mapa guapísimo. Guardo partida, vale, guardo partida. ¿Os voy a enseñar un mapa, tío. Me descargo un mapa guapísimo. Invertir en economía, no. conquistar otros países, claro, así ganas economía más rápido. Eh, os voy a enseñar un mapa que es, está guapísimo, tío Que me lo descargué hace poco Lo encontré por eh, por internet, navegando Por tal, lo que, lo que pasa, ¿no? Y me encontré un mapa guapísimo A ver si lo veo por aquí Uf, ¿dónde está, tío? ¿Dónde, dónde está? Aquí, mira, fijaros Lo voy a, voy a desbloquear la pantalla, ¿vale? A ver eh, Así, ah, que no se vea nada Vale, aquí Fijaros, ¿eh? Mirad qué guapo Aquí se ven... Todas las provincias españolas que habían en el año 1658. Está muy, muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Se ve cada provincia. Aquí podemos ver cómo Cuba estaba dividida en dos provincias y no en una sola, ¿vale? Eh, luego podemos ver las provincias que hay más por aquí, provincias más grandes, ¿no? Ahí, aquí tenemos a Luisiana, ¿no? Adquirida económicamente. Poquito de territorio. <laughs> Incluye a la Argentina. Claro, claro. El territorio del Río de la Plata y todo esto, claro. Cada, cada una de estas provincias son, ¿vale? Cada uno de estos, de estos huequitos es una provincia del imperio español, ¿vale? Chicos, cada una tenemos un montón de territorios. Fijaros como las Malvinas era una provincia también. Es super el dinero de la plata, sí, sí. O sea, está guapísimo, tío, no me jodas, hermano. Y fijaros cómo está dividida eh, República Dominicana en dos provincias. Está súper guapo, tío, me encanta este mapa. Panamá es una sola provincia española. Luego, está súper guapo, tío, está muy guapo. Yo creía que la Florida iba a ser eh, de Cuba. No, no, no. La, la Florida era una provincia independiente. Fijaros lo larga que era. España no tenía la Patagonia, claro, por eso. Por eso salen con rayas, porque no la tenía aún. Era territorio que no era controlado, pero sí era más o menos como un territorio que estaba en, 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 en puesta de conquista, ¿no? Igual sale el territorio del norte de América, ¿no? Todo este territorio de aquí, de Oregón, creo que es, eh, no es tampoco español. Sale con. con en, en, en proceso de expansión. Supongo que ya el virreineto de Nueva España, el virineto de Nueva Granada, el virreinato del Perú. Sí, pero aquí estamos en mil, Aquí estamos en 1670. Aquí no son virreinatos, aquí son provincias, ¿vale? O sea, no son, no son. Un virreineto es como un país vasallo, un país alineado, pero aquí no lo es. Aquí es una provincia, como puede ser Murcia, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, son provincias, ¿vale? El mejor mapa, sí, es el mejor, es un mapa increíble. Y bueno, después de haber visto esto, vamos a volver a la campaña, darme todos un pedazo de like, chicos y suscribiros todos al canal. Vamos a ver cuántos suscriptores tenemos de paso. ¡Uy! Chicos, falta un suscriptor para los ocho, los 1380 suscriptores. Falta un suscriptor, así que darle todos o a compartir el directo. Verga, eh, Perú tan pequeño, Perú no existía, hermano, son provincias, sino que sale con ese color para que se vea de esa manera. Eh, bueno, comparación con de todos, ya, ya. Eh, vamos para allá. Vamos a empezar a conquistar Colombia, chavales. Vamos a por esas provincias. Por ejemplo, aquí Panamá está dividida en cuatro provincias, pero en aquella época Panamá era una sola provincia española, ¿vale? Eh, era solo una provincia. Falta solo un suscriptor para los 1700. No, joder, soy tonto, tío. Para los 1380 subs. Solo un suscriptor. Compartir el directo, chicos. Por favor, que venga gente a ayudarme, por favor. También ayuda mucho si ponéis un montón de mensajes en el chat. Eso hace que YouTube recomiende más el directo. Vamos a conquistar Colombia. Vamos a traerla de vuelta a el Imperio Español. Vamos para allá, chavales. Vamos a darle mucha caña. O sea, si, si escribís mucho en el chat, cada vez el, el YouTube lo recomienda más. digo captura la capital de Colombia y saqueala para que se divide. Joder, tío. Literalmente lo de lo de una provincia es el hecho histórico. Ya, ya. Eh, no invada Colombia y ya, Inés y yo. Ya, ya, pero te lo vamos. Te vamos a llevar la hispanidad. Eh, ¿Qué opinas de la República Federal Centroamericana? Pues un país efímero. Eh, no me imagino el infierno de manejar eh, una provincia con. Ya, lo que hay. Ya me suscribí. Hombre, muchísimas gracias, Papercraft 2025. Entonces, fijaros, chicos. Fijaros si ya hemos llegado a los, mil, a los 1380. Fijaros si hemos llegado ya a los 1380. ¿Hemos llegado, ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? ¡Hemos llegado ya! ¡Increíble, chicos! Muchas gracias a todos por estar por aquí, chicos. Hemos llegado ya a los 1380. 380 sus Muchísimas gracias chicos, sois unas máquinas absolutamente gigantes Y vamos a conquistar Colombia, os voy a dedicar esta conquista a vosotros Porque os lo merecéis, joder, sois enormes, tío Os merecéis esta conquista y os merecéis muchas conquistas más Así que vamos para allá Conquista Uruguay, te lo recomiendo, hombre Uruguay está muy lejos, tío Uruguay está muy lejos, ¿no? Me pilla. Hostia, me han destrozado el ejército de los colombianos. Claro, tened en cuenta que estamos peleando en la selva, ¿no? Esto es pura selva. Aquí ellos me llevan eh, totalmente la ventaja. Vamos para allá. Eh, hice a Israel y lo convertí en el imperio cuando conquisté España, Cataluña, se me independiza. Joder, te queremos, Diego. Yo también os quiero muchísimo a vosotros, chicos. De verdad, lo digo de corazón. Muchas gracias a todos por hacer que esto sea posible. Os quiero un montón y os doy un enorme abrazo a todos porque sois gigantes, chicos. Y, y me ayudáis un montón cada día y cada, cada vez que abro. Directo y os veo a vosotros por aquí, pues me lleno de alegría, tío, porque joder, no, es inevitable, ¿no? O sea, muchas gracias a todos por estar por aquí conmigo, eh, Francesco Pinolas. Y luego en esta comunidad me comentan que está haciendo Francesco. Te comentamos, estamos jugando a Age of History 2, ¿vale? Y bueno, pues hemos empezado en el periodo de 1936, Guerra Civil Española, ¿vale? Hemos elegido el bando sublevado de Francisco Franco, ¿vale? Eh, bueno, dame un segundo que ahora estamos invadiendo Colombia, ¿vale? Y ahora, pues, hemos. Eh, lo que hemos hecho primero ha sido asegurar el país, construir infraestructura, prepararlo. Y hemos sido invadido Cuba. Después de Cuba hemos invadido Puerto Rico. Hemos invadido. No, hemos invadido República Dominicana, Haití. Después hemos entrado en guerra con los países centroamericanos. Hemos conquistado todos los países centroamericanos desde Guatemala. Hasta a Panamá. Y después hemos entrado en guerra junto con México contra Estados Unidos. Y hemos recuperado a la española dándoles una venganza por lo que nos hicieron en el 98. Ahora, ¿qué pasa? Que México sigue en guerra con ellos. Así que en cuanto a nosotros invadamos Colombia. Que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos invadiendo Colombia. En cuanto eh, terminemos de conquistar Colombia. Vamos a volver a apoyar a los mexicanos. Eh, así que ahí está, ese es el, el resumen básicamente de todo lo que hemos hecho durante toda la campaña. Así que vamos para allá, chicos, vamos a conquistar eh, Colombia. Eh, acuérdate de Trinidad y Tobago, eh, una comida España eh, que fue rematada por. Sí, claro, conquistaremos todos esos territorios. Bueno, aquí Trinidad y Tobago es independiente, ¿no? No, es de Reino Unido, es de Reino Unido, o sea, mucho cuidado, eh. Tendremos que entrar en guerra seguramente con Reino Unido. Bueno, ahora mismo, en, en estas alturas, eh, la Alemania nazi está bastante fuerte. Así que seguramente en breves los alemanes invadan Austria y se preparen para la, el avance total, ¿no? A conquistar... Bueno, los soviéticos no han invadido su parte de Polonia por la cara. Han dejado su parte de Polonia libre, tío. No entiendo nada. Ah, y los alemanes han invadido Suecia, bastante guay. Vamos a continuar nuestra invasión de Colombia, la recuperación del de imperio. Vamos para allá. Diego, ¿algún día podrá jugar un mapa con el modo de cambiar territorios o reyes? ¿Ese cuál es? ¿El ¿Era ¿El, el de Era de las Civilizaciones? Si es ese el que te refieres, está muy guapo, tío. Y tenía pensado dentro de poco hacer un vídeo de eso, porque la verdad es que mola bastante el, el tema de, de, de las civilizaciones. Está bastante guapo, tío. Está bastante guapo. Vamos a completar la conquista de Colombia, chavales. Y me parece que vamos a ir acabando por aquí, porque llevamos ya un buen ratito en directo. Y me tengo que pirar, porque como ya he comentado, estamos ahora jugando el Frostborn, que es un videojuego que llevamos mucho tiempo jugando ya hace ya mucho tiempo. Y ahora, pues bueno, hemos vuelto a darle caña y pues eh, tengo mucho trabajo por delante para volver a ser lo que era antes. Yo antes en el Frobon era buenísimo, bueno, muy buenísimo, más o menos normal, jugaba bien. Y ahora pues somos bastante malos, así que ahora pues tengo que volver. Ahora que Frank ha ganado la guerra, sí. Eh... Conquista Uruguay te lo recomiendo, joder, tío. <laughs> Hermano, hay un tío en el chat sesionado con que conquista Uruguay, tío. Sí, conquistaremos Uruguay. Mañana, chicos, tenemos aquí directo. Mañana, aquí en mi tierra, es fiesta. No sé si en vuestro país o donde viváis también será fiesta. Estamos en Semana Santa, chicos. Así que mañana aquí tenéis un directo en el que vamos a estar continuando esta magnífica campaña. Chicos, muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Muchísimas gracias a todos por suscribiros. Muchísimas gracias a todos por dejar like. De verdad os lo digo, os quiero un montón. Vamos a terminar la asimilización de de Colombia, chicos. Y así es como está ahora mismo el Imperio español. Eh, fiesta, sí es eh, que no hay, no son días laborales. Así que, chicos, así es como está el tema. ¿Qué os parece, tío? Los mexicanos están en la ruina, tío. ¡Hostia! Están en la ruina, macho. Eh, me siento orgulloso de que en mi país, Colombia, tuvo el nombre de un eh, reino musulmán en la Península Ibérica. Que era el reino nazarí de Granada. ¿Cómo? No entiendo nada, tío. Atlas, ¿por qué no te concentras en la economía? Ando viendo eh, y me da ansiedad que tengas pocas tropas para. Ya, vale, sí. Si queréis para el siguiente eh, directo, podemos centrarnos un poco en la economía. Nunca decae la guerra a Canadá o si no, lo lamentarás. ¿Por qué? Has conquistado Colombia eh, solo por la arena mágica. Tú no me engañas, <laughs> qué cabrón. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ya directo. Vamos a ir a... despidiéndonos ya. Quiero daros las gracias a todos por estar un día más por aquí Quiero pedirles a todos también que os unáis al Discord de la comunidad, ¿vale? Lo tenéis en la descripción del canal En la descripción del canal vais a encontrarlo ¿Por qué? ¿Por qué quiero que os unáis? Porque muchas veces el propio, el propio YouTube no avisa de los directos Así que por eso necesito que entréis al Discord para, avis para que os enteréis de cuando hay directo Así que chicos, o sea que se refiere a Colombia que se llamaba Nueva Granada cuando... Como territorio... Ah, ya, 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 sí, sí, sí eh, así que tíos, muchas gracias a todos eh, por estar por aquí, os quiero un montón, uniros todos al Discord, por favor, que Dios os bendiga, mañana nos vemos aquí a las 9 en directo y nos vemos en la próxima, adiós.